Cantar de los cantares o el mejor de los cantos. Seguimos en el estudio de este libro y hoy con el último capítulo, el capítulo número 8. Ha sido un placer para mí estar con ustedes durante el estudio de todo este libro tan poético y tan romántico, aún poder tocar lecciones tanto de relaciones personales como la relación que Jesús quiere tener contigo y conmigo. Hoy y hoy en el capítulo número 8 no nos salvamos de estas lecciones. Básicamente en la lectura me gustaron los versículos 6 y 7 que dicen lo siguiente: dice, ponme la esposa refiriéndose al esposo, nosotros como pueblo refiriéndonos a Jesús, tú refiriéndote a Jesús, yo refiriéndome a Jesús. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo. Y cuando se refiere a sello marca aquí, um, se refiere a algo que no se puede borrar, que queda eternamente. Y dice, porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el seol los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y si un hombre ofreciere todos los bienes de su casa a cambio de amor, de cierto, sería despreciado. Y me encanta porque se habla de, del concepto eterno, um, duradero del de amor. Y cuando nos vamos a um, ese concepto aplicado a las relaciones personales, sea de entre esposos, entre novios, entre familiares, entre padre, hijo, entre hermanos, eh, el, el amor entre los seres humanos de cualquier tipo de relación, para que se pueda dar este tipo de, de amor tan resistente, tan, tan fuerte que resista tempestades, agua, fuego y, y todo lo que venga en la vida cotidiana. Básicamente, este amor tiene que estar fundamentado en la fuente del amor y ya todos sabemos que el amor es Dios. Entonces, para que una relación pueda tener ese fundamento de todo este amor que estudiamos a lo largo de este capítulo, tiene que estar um, alimentado de la fuente del de amor más puro, real y grande que existe en el mundo, que es Dios. Allí tienes el secreto para que toda relación funcione bien. Simplemente llenarte del amor puro para poder dar amor puro a los demás. Y, y también hablamos entonces aquí del tema de que el amor no se compra ni se vende. Eh, aquí hace mención a que si un hombre vendiese todo lo que tuviese, lo ofrece, todo lo que tiene, lo ofrece a cambio de amor, sería despreciado. Porque es que este tipo de amor no puede ser comprado porque ya fue regalado. ¿Oh? ¿Cómo, es, ¿Cómo es eso, Raquel? Sí, este tipo de amor no puede ser comprado. Porque la fuente yeah. del amor lo regala aquel que simplemente eh, lo pide. Así que no, no tienes que dar nada a cambio del amor que Dios te está ofreciendo. No tienes que, que, que traer, lo, no sé, las riquezas más grandes, los talentos más grandes. Simplemente tienes que venir como eres, tal cual eres, un humano errante. Y de esa manera aceptar simplemente por regalo. Ese amor puro, santo, eterno que Jesús hoy te regala y recuerda que ese amor al llenarnos también va a hacer que podamos amar a los demás al nivel más alto, excelsio y puro. Así que ya sabes, no podemos comprar ese amor, pero lo tenemos de regalo. Solo tienes que aceptar esa gracia inmerecida de parte del cielo para ti y para mí. Hoy, esto fue Mi Biblia dice con Soy Racal de Cantar de los Cantares, capítulo número 8. Un abrazo a la distancia y nos vemos camino al cielo. Chao, chao.